Buenas noches, equipo. Buenas noches a las coaches. Rápido. Un poco de desigualdad vi en cuanto al tema de la energía. La energía bien para arriba, otros variaba la energía. Los pies, para hacer tanto gran Batman, tienen que estar los pies siempre saliendo con lo del gordo y eso en el camino por ahí. Sí, yo veo cuando es flexi, cuando es flojo, es diferente. Bueno, todo lo que requiere un cancán, mucho chassé, mucho gran Batman, mucho espacat, mucha sonrisa, aparte fue cómico. Yo la verdad que esperaba más baile do que esa cosa más cómica. Igual me sorprendió, estuvo muy divertido, me gustó. Nada más que esas cositas técnicas va a ser mi puntaje, pero de cualquier manera, bastante bueno para el show de hoy, bastante bueno. Bueno, gracias, Robson. Ya conocemos enseguida el puntaje, por favor. Bueno, Marley, adelante, ¿qué te pareció a vos? Muy buenas noches, Manny, Cassandra, Dima y Nati. Realmente fue un placer para mí ver este show, muy divertido, una energía, porque esta hora realmente ya estamos un poco cansaditos, pero ustedes entraron con una energía que contagió, realmente me gustó muchísimo. Cassandra, creo que te resbalaste o pasó algo, una parte creo que casi te perdiste, pero después retomaste cuando fueron hacia atrás. No sé si te diste cuenta. Bueno, yo me di cuenta que estaban como un tiempo más acelerados que vos, pero después retomaste al rato. Evidentemente cansa porque es un baile muy rápido. Y me gustó, chicos, realmente me gustó. El vestuario también, buenísimo. Y muy ingeniosa la coreografía, Crucerito y Macarena realmente brillaron acá. Gracias, voto con la escribana, ya lo conocemos enseguida. Por favor, adelante, Lari. Quique, antes que nada, antes de dar mi evolución, quiero dar la bienvenida a la marca Sony con su nueva línea de Big Speaker. Mira lo que es portátil, mira. La principal característica es que es rendible, obviamente, para el agua y para el polvo. Y tiene extra paz. Así que si te vas de vacaciones, Quique, te recomiendo Sony. Le podés encontrar en cualquier casa de electrodomésticos. Espectacular, gracias. Yo lo llevo ya por si acaso. Pero después te regalo uno. A vos también, Mar. Está maltratando él. ¿Sí? Profe. ¡Basta! Me gritó. Bueno, rápido. Rapidez vivaz de alto rendimiento físico, alegre y el grito característico de este baile. Se notó la diferencia abismal entre Manny y Dimas. Técnica, obviamente. Estado físico. Oído, claro. Pero, chicos, fue... En general hubo mucha acrobacia de lo que requiere, obviamente, este tipo de baile. Estuvieron lindos, pero me faltó un poco más, profe. Igual, excelente, toda la presentación, todo lo que hicieron, la ropa. La verdad, muy lindo todo. Gracias, Dani. Vamos a ver la calificación, ya lo conocemos enseguida. Mario, ¿qué te pareció vos la presentación? Contame. Gente, ya estamos al final y no sé si se han fijado los participantes y coaches que están flojos en la parte interpretativa. Dicen que es una competencia de baile y los que están flojos en la parte de baile dicen que es un show. Sin embargo, esta noche, esta fusión de estos dos equipos nos trajo la cuádrupla perfecta. Yo estaba viendo a John Leguizamo en Moulin Rouge, estaba viendo a en Romeo and Juliet y a Edwin McGregor en Moulin Rouge, dirigida por uno de los grandes directores que usan este tipo de música y este tipo de espectáculos, que es Baz Luhrmann. Nos dieron coaches, participantes, un espectáculo redondo, hermoso, perfecto. Mis felicitaciones, me quito el sombrero. Muy bien, chicos. Gracias, Mario. Gracias, por favor, Alex. ¡Vuélvete loca!